Dentro de la filosofía, llámalo socialismo o comunismo, tuve la tendencia asiática en el cual, carambas, todos hemos conocido por décadas la famosa China continental, China comunista. En el año 99, Hong Kong fue traspasado, como era obvio, después de 100 años, los ingleses traspasaron Hong Kong a los chinos. Antes de eso, previamente a eso, todos estaban en una especie de pánico de que Hong Kong iba a ser absorbido y desarmado de su sistema para convertirlo en lo que era la China comunista, que no era otra cosa que el único dueño y señor era el Estado. Pero he aquí que la sorpresa fue contraria, porque lo que hicieron los chinos inteligentemente, en vez de desarmar ese foco, digamos, de producción de trabajo, de libertad de empresa, de empuje al emprendedor, etcétera, etcétera, lo que hicieron fue dejarlo exactamente como funcionaba y luego coger y traspasar a dos provincias chinas ese ejemplo, y cuando resultó que las dos provincias chinas cambiaron, comenzaron a ponerlos en las otras provincias. Entonces yo te pregunto, ese socialismo o comunismo, como tú quieras, yo sí creo que podría ser aceptado en países como el Ecuador. Pero entonces, si eso es así, ¿por qué seguir el ejemplo de Cuba, en el cual nadie tiene prosperidad, están hipotecados los futuros de los hijos y los nietos? Y no solamente eso, sino que yo sepa, no he visto ni un ecuatoriano que se ha ido como ilegal a Cuba, ni he visto nadie de Miami que haya pasado de Estados Unidos a Cuba. Entonces, yo te pregunto, ¿qué existe en estos genes en los cuales estamos yendo contra la corriente? El problema está en que el pensamiento de los que nos gobiernan en la época actual, tanto al nivel legislativo como a nivel ejecutivo y a nivel de justicia constitucional, lo que están pensando ellos es en un socialismo que otorgue el mínimo a la población quitándole el máximo al país. Esa es la regla que ellos hacen. Entonces, ellos dicen, regalemos, no fomentemos producción, regalemos el dinero a las personas de escasos recursos para nivelar las oportunidades, pero no le demos oportunidad a la clase productiva a generar producción y a generar empleo. Y entonces nos volvemos como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, y ahora el Ecuador, el país regalón. Es decir, a desperdiciar los recursos, a que se consuman los recursos hasta que no haya plata, hasta que no haya dinero. Y entonces le dan, y cuando no haya dinero, tendremos que ver los problemas de racionamiento que hay en todos estos países, los problemas de que no habrá dinero para pagar salarios y habrá que darles con patacones, esto es, con una especie de moneda que les permita comprar los productos de primera necesidad en todos los supermercados y en colas. Es decir, eso, a eso ha conducido siempre este sistema. No sé por qué va a variar, ni va a variar. Ya estamos viendo que el Ecuador se trae toda la reserva, usted está trayendo toda la reserva del exterior, se la trae. Ahora último se trajeron 300 millones de dólares. De todas partes se traen el dinero. Hipotecamos el petróleo a futuro a los chinos por 1.000 millones de dólares. Precisamente al país comunista nos exporta capital en préstamo, porque no es otra cosa, no es venta anticipada, es préstamo garantizado por el petróleo. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que está haciendo el Ecuador? Yo recuerdo que cuando León Febres Cordero quiso hacer lo mismo en un momento de emergencia, fue criticado acerbamente, se le dijo hasta traidor a la patria. Pero ahora resulta que ese sistema es aplaudido por este mismo gobierno, que lo que está trayendo es capital, hipotecando el petróleo del futuro del país. Es decir, no tiene sindéresis de ninguna clase, es un Estado caridad, y es un Estado caridad que nos conduce al desastre a todos los ecuatorianos. Bueno, vamos, para continuar en este diálogo, vamos a un corte, enseguida volvemos.